De preparación del hongo Z, ¿en qué se puede preparar? ¿Cómo se puede preparar? Hay muchas maneras de prepararlo. La verdad es que existe una variedad infinita y puede acompañarlo con carne o prepararlo solo. Mire, la mayoría de la gente lo que conoce es el mole de hongo, el chilposo con hongos, que es la preparación clásica que se le da a todo el hongo silvestre. Y este igual, de igual manera se puede cocinar, pero también lo puede hacer frito, lo puede hacer empanizado como los compañeros lo están presentando, lo hemos hecho en ceviche, lo hemos hecho tinga, lo hacemos así frito en su jugo, en cremas, son guarniciones, yo lo hago por ejemplo con ajo y perejil para acompañar una hamburguesa, ahorita son de las únicas que ahorita me acuerdo. Ahorita la muestra, la prueba que está usted realizando para las que vienen a visitar, ¿cómo es que la preparación esta que hizo usted, cómo se llama? Este es hongo nada más frito en su jugo. Ajá. Lleva muy poquita grasa, nada más para acitronar tantita cebolla. Pica el hongo, lo vierte ahí junto con la cebolla, lo tapa para que suelte agua, porque el hongo se alimenta mucho de agua. Entonces lo pone ahí, lo tapa y va a empezar a desjugar. Después de eso le puede poner un ajo, una ramita de pasote. Si gusta le puede poner picante también y ya. ¿Ustedes dónde están ubicados? ¿Dónde en Cholhuateno? ¿En qué grupo? Calle de la Cruz y número Cholhuateno. Es por el circuito Juan Pablo II. Y estamos tratando de estar ahorita los viernes en el tianguis a la altura del centro escolar y ahí nos pueden encontrar. También tenemos aquí nuestros números, le voy a dar una tarjeta con los números. ¿Y me permite ver los números del Dani? ¿Verdad, Rosy? Mande. ¿De allá son de Cholhuateno? Sí, doña Betty, somos de Cholhuateno. ¿Eso cómo es? Frito. No, de hecho, con pasote y cebolla. Y es todo el año. ¿Y es bien aceptado por la gente? La gente no lo conoce, hay mucha gente que no lo conoce. Una de las finalidades de este evento es esa, que se dé a conocer el hongo, los beneficios, el sabor, que lo prueben y bueno, que ya sepan que habemos productores aquí en la región y que es totalmente seguro y en cualquier momento lo pueden cocinar, hasta crudo lo pueden comer. ¿Y en cuanto al precio? El precio oscila, va desde los 45 hasta los 60 pesos. Ese es el precio que lo tienen varias personas, fresco. Porque si va a alguna verdulería llega hasta 90 a 120 pesos el kilo. ¿Ustedes, por ejemplo, cómo lo venden? A 45 pesos. No, nada. Yo no salí, salieron los... Ustedes son productores de hongo Z, ¿verdad? Sí. ¿De dónde vienen? De Libres Mundo. ¿Qué tiempo tienen en el negocio? 2 años y medio. No, lo que pasa es que nosotros lo vendemos todo en la central de abastos y ahorita lo estamos dando a conocer para este lado. ¿Pero aquí en esta región? ¿Cómo? En esta región es muy buen... Para muy buena venta, no es muy conocido, por eso estamos tratando de hacerle promoción. También nosotros vendemos bolsas sembradas para los que quieran iniciar un negocio, que sería vender el hongo Z. ¿Qué, por ejemplo, la gente que está interesada, con quién, a qué teléfono, o cómo se puede comunicar? Pues con puede hablarle al ingeniero Armando Sánchez y a su servidor, el licenciado Ignacio Fernández. Teléfono de Cuyoaco 276-105-50. 73.
y el teléfono mío es 276-103-4483. Con nosotros se comunican para cualquier información. ¿Se les puede dar asesoría? Cualquier asesoría, cualquier duda que tengan, alguna visita a la planta, alguna universidad, alguna cosa que necesiten. ¿Me repite su teléfono otra vez? 276-103-4483. ¿Y otra vez? 276-105-50-73.